Ya calentamos, tenemos 10 minuticos que hicimos de trote, ¿no? Aproximadamente. Duro. ¿Cómo te sentiste? Rico. Bien, delicioso. ¿Ya sientes que ya entraste en calor? Pompadas en fuego. Bueno, no te imaginas lo que he preparado para este circuito. La idea de este circuito es hacerlo con dos personas. Claro, lo puedes hacer individual, pero la dinámica es dos personas. ¿Por qué? Porque mientras que uno está trabajando 20 repeticiones, la otra persona va a estar haciendo un ejercicio isométrico. Quiere decir que va a estar estático durante la cantidad de repeticiones que esté haciendo tu compañero. Un descanso. Activo. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Vamos a escoger 4 ejercicios de diferentes movimientos. Puede ser mancuernas, vamos a trabajar funcional, también vamos a hacer un movimiento con ligas y vamos a trabajar, por supuesto, abdominales, que no pueden faltar en una rutina. ¿Estás preparado o no estás preparada, Nati? Yo nací preparada. Ay, sí me gusta. Eso me lo vas a decir cuando te pregunte la cuarta serie. ¿Preparados? El ejercicio que vamos a hacer de abdominales va a ser piernas y brazos extendidos. Toca la punta de los pies. Acuéstate. Primer movimiento de nuestro circuito, vamos a trabajar abdominales. Colocamos una colchoneta plano, extendemos el cuerpo, piernas y brazos totalmente extendidos. Activamos la zona media. Colócame los pies juntitos. ¿Qué vas a hacer? Vas a levantar tus piernas y vas a levantar tus brazos en esta posición y vas a bajar sin tocar la colchoneta y vuelves arriba, ¿ok? De esto, ella va a hacer 20 repeticiones, mientras que yo voy a estar en una posición isométrica para activar todo lo que sería hombros, brazos y todo el tren superior. Aquí, no te vas a mover, es simple, lo ves sencillo, pero ya vas a ver. ¿Preparados? 3, 2, inicia. Vamos, vamos. 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 10 más, 10 más, 10 más. Vamos, 1. Vamos, 2, vamos, 3, 4, vamos, 5, este es solo el inicio, 6, 7, 3 más, 8, 9 y 10, arriba, cambia, vamos Nati, allá, me volteo para verte y darte ánimo, extiende, arriba. Está bueno. 5. 6. 7. 8. Respira, vamos. 9. 10. 1. Vamos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ¡10! ¡Te vi! ¡Oh! ¡Véngase! Primera serie. Descansas un minutico. Un minutico de descanso. Te recuperas. Te hidratas. Me estabas haciendo trampa. Ok. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ok. Segundo ejercicio de nuestro circuito. En este caso vamos a involucrar unas mancuernas y unas ligas. Las ligas van a hacer el trabajo de tensión durante el tiempo que yo esté ejecutando el ejercicio con las mancuernas. Explicamos el movimiento. Ok, recuerda algo. Entre más lejos te coloques, más tensión le vas a dar tú a las cuerdas. Entonces, para eso, vas a flexionar un poquito el cuerpo, un poquito. Contraes tu zona media para activar el core. Tomas tus ligas, mirada al frente, vas a jalar y lo vas a mantener en esta posición, ¿ves? Mira, es importante que haya una línea recta entre tu espalda y los codos. Tu mirada al frente y te vas a mantener en esto. Algo sencillito, yo no lo veo nada complicado. Sostenido. Ajá, sostenido, ese es el isométrico. Relaja, relájalo. Ok, y el ejercicio va a ser press con mancuerna, ¿ok? En esta posición, extiendes arriba, 1, 2, ¿ves? 3,
4, ¿ok? No, todavía no. Preparado. 3, 2, Nati. Ok, voy arriba. Te tengo ventaja. Ajá. 1, 2, no se vale hacerlo rápido. 3, es que él quiere ponerme 4, 5, 6, 7, 8, 9, sube los codos, Nati. 10, 1, ahí lo tienes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelto las mancuernas y cambiamos. Yo voy a las ligas. Aprieta abdomen. Vamos, preparado. 3, 2, arriba. Eso es, así. Lentico para que sufra. Dele. 2. Vamos, vamos, vamos. 3. Ajá. 5. Eso es. 6. Cámara lenta para que sufra Lugo. 7. Me gusta. 10. Vamos, Nati. 12. Se siente el trabajo en los hombros, ¿no? 13. Vamos. 14. 15. 16. Vamos. 17. Vamos. 18. 19. Me voy más atrás. 19. ¡Oh! Eso. Sabrosito. Descansamos un minutico, te recuperas. Muy bien, ¿cómo te sientes, Nati? Relajemos los musculitos. Está bueno. Eso es. Estira los brazos así y dale movimiento. Así. Siente. Siente los hombros. No. Tensión dinámica. Ok. ¿Preparada para el siguiente movimiento o no? ¿Sí lo tienes o no? ¿Sí? Ok. Píntela que yo la coloreo. Bueno. Ok. Acuéstate boca arriba. Con las piernas hacia acá. Ok. Acércate un poquito más al cajón. Ok, ahí. ¿Qué vas a hacer? Vas a apoyar tus talones en la orilla del cajón. Okay. ¿Y qué vas a hacer? Imagínate que tienes un lápiz entre tus dos glúteos, ¿ok? Y no lo puedes dejar caer. Ok, este es el ejercicio isométrico. Quiere decir que vamos a mantenernos en tensión, ¿ok? Si eres una persona avanzada como tú, vamos a incorporar una mancuerna. Te pones una mancuernita aquí, sencillito. Entonces, vas a elevar tu pelvis y vas a contraer sin que el lápiz se caiga. Okay. Si el lápiz se caiga, pierde. Listo. ¿Está bien? No. Eso es todo lo que vas a hacer. Tensión. Aprieta tus glúteos y te mantienes ahí. ¿Y qué voy a hacer yo? Adivina. ¿Qué? El ejercicio que yo considero uno de los mejores del mundo. No, zancadas. Listo. Voy a contar 20 pasos de una pierna por todo esto, ¿ok? Okay. Mientras que tú te mantienes ahí. ¿Preparada? Listo. 3, 2, 1, arriba. Voy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Eso es. 7. 8. Mi femoral. Ajá, se siente. 9. 10, vamos, todavía 10 más. 1, que el lápiz no se caiga. 2, 3, vamos. 4, 5, 5 más. 1, queda poco. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Cambiamos. Esto es de una vez. Inmediato. Hágale, despacito. Ahí estoy.
una. Eso. ¡Vamos! 10 más. ¡Soes! El lápiz no se cae. 3, 4, 5 más. ¡Vamos! ¡Está sufriendo! ¡Sabroso! Me está quemando el femoral. ¡Vamos! 8. Ajá. Eso es. 9. Todavía no he terminado. Avísame. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Un minutico de descanso, recupérate, hidrátate y falta un circuito. Lo mejor para el final. Bueno, cerramos con broche de oro. Cuarto movimiento, y este me gusta muchísimo porque ya siento que ya estoy como más calientito. Ya estamos como calentando, pero... Sí, sí, o sea, es la primera serie. Entonces, bueno, vamos con el trabajo isométrico. A la pared, Nati, una sentadilla isométrica. Esto es algo sencillo, todos lo conocemos. Lo importante es simular una mesita, ¿ok? No puedes quedar ni muy arriba ni muy abajo. Toda tu espalda totalmente apoyada, ¿ok? Ajá, allí... A las personas avanzadas se colocan un disquito aquí. Yo creo que así está bien. Arriba, Nati. Ok. Y vamos a explicar qué voy a hacer yo mientras que Nati está en isometría. 20 repeticiones de sentadilla, pero con salto. Ok. Ok. Viéndola a ella para darle ánimo, vas a bajar y sube. 1, 2, 3. Una pequeña pausa abajo. ¿Preparada? Sí. Son 20 repeticiones. 3, 2, inicia, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbialo. La última se vuelve eterna. Vamos. De una vez. 1. Eso es. 2, 3, 4. Ve hacia el frente. 5, 6, 7, 8. Haz una pequeña pausa abajo. 10. Ahí. 11. Ve hacia el frente, espalda recta. 13. 14. 15. 16. Vamos. 17. Uf. 18. 19. Y 20. Oh my God. Oh, qué bueno. Uf. Quema. Tómense un minutico para descansar. Y hidratarse. A repetir. Todavía no hemos terminado. A repetir. ¿Cuántas series? 3 o 4 series. Personas que están apenas empezando. Yo que diría que con 2 series es suficiente. Listo. Y para aquellos Superman, 5 series. ¿Listo, Superman, o nos tiramos suave? No, no, yo creo que vamos a tirarnos suave. Continuemos. Okay.